Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto saludarles de nuevo. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión nos encontramos aquí en una pequeña granja. La verdad, pues que tiene bastantes animales muy importantes. Vamos a ver desde gallinas ponedoras de la línea Sussex, la Leghorn y otra más que ahorita nos va a explicar el dueño de este lugar, el cual pues tuve la fortuna de contactar el día de ayer por las redes sociales y pues amablemente pues me invitó pues a realizar un video de su granja. Igual nos vamos a llevar unos ejemplares para que pues criemos ahí en la casa y pues que pues a ver qué resultados pues nos va a dar estos ejemplares. Ahorita nos vamos a dirigir a donde están los gallineros, los galpones que el joven de aquí pues tiene. En realidad son bastantes, igual tiene pues algunas incubadoras que ahorita les voy a enseñar. Y pues sin más que decir, comencemos este video y preguntémosles al joven a saber qué nos puede decir acerca de su granja. Ok, pues aquí están los pollitos que les comentaba. La verdad son bastantes. ¿Cuáles son los pollitos que tienes aquí? Más que nada. Son los Legos, los Sussex, los Primo Rock y los Rock Island. ¿Cómo los podemos identificar más que nada? En el color. Son los Sussex y los Rock. Ok. ¿Estos cuáles son? Los Sussex. Los Sussex. Y los Leghorn son totalmente blancos. Los Leghorn. Estos son los que ponen huevo blanco. Puro huevo blanco. Estos son los Island. ¿Cómo se les llaman a estos que no tienen? Tienen pelones. ¿Son pelones? Tienen otro nombre por ejemplo. Los... ¿Esos negritos? Esos son los Primo Rock excavados. Los Plymouth, ¿no? Sí. Ok, ¿y aquí qué más tienes? Son los juntos, pero ya más grandes. Acá son los mismos que nos acabas de enseñar, ¿no? Pero sí, o sea, aquí pero son más grandes. Más grandes, diferentes. ¿Cómo cuántos meses tienen esos? En general como 3 meses. ¿Como 3 meses? Sí. Ok. Es que ya no sé. Estos son los Leghorn. Los Sussex. ¿Acá hay alguna manera de identificar cuáles son las pollas y cuáles son los machitos? Sí. ¿A esta edad? Ya con los... ¿Cómo los podemos identificar, por ejemplo? Este, por ejemplo, es machito. Este, sí, por ejemplo, es un macho, ¿no? Sí. Ok. ¿Nos damos cuenta en el plumaje o en alguna... o en la cresta o en algo así? Por... Ya en esta edad se lo empieza a ver en las crestas. Ya. En las crestas, ok. ¿Alrededor de cuántos animales tienes aquí? Acá hay 85 aproximadamente. 85. ¿Qué medidas tiene más o menos este? De 1.5 m x 2.5 m de... ¿De 1.5 m por 2 de largo? 2 de largo. Ok. Pero va creciendo, vamos cambiando a otros lados. Ok, ¿qué alimento les estás dando ahorita a estos? En este caso de que están... Todavía están en alimento de inicio. De inicio. Ok. Ahorita pasamos a los de aquí. ¿Aquí tienes más? Aquí ya son más grandes, ¿no? ¿Qué edad sí. tienen más o menos? Estos ya tienen los 5. ¿Los 5 meses? 5 meses. Ok. Aquí pues ya obviamente pues ya nos damos cuenta pues cuáles son. O sea, ya está más definido, grandes, ¿no? Exacto. Ya es más definido. Sí. Ok. ¿Cómo cuántos hay aquí más o menos? Acá hay como 40. Como 40. 40.
Okay, vamos a pasar al otro. ¿Aquí cuáles tenemos? Estas son las clavadas. Aquí ya son los... Aquí ya tiene los selectivos, ¿no? Sí. Y estas son las madres. Ya son como sementales, por así decirlo. Exacto. Son las que ya ahoban para sacarlas a producción. Ok. ¿Qué edad tienen más o menos esos? Este ya tiene como un año. Año y dos meses, año y tres meses. ¿Como año, dos meses? Okay. Estas son las Plymouth Rock. Las Plymouth Rock, las cavadas. Ok, ¿y aquí? Las Rockitas, las Rocks Island. Las Rocks Island. Aquí es pura polla, ¿verdad? Pura polla y su gallo. ¿Dónde es el? Ah, este es el gallo, ¿verdad? Ok. ¿Qué edad tiene más o menos ese? Ese gallo tiene sus 2 años. 2 años. Ok. ¿Y aquí qué tienes? Sí, Sussex. Aquí tienes las Sussex. Que sería, en este caso, ese gallo, ¿verdad? Ajá, el gallo macho y la hembra es la hembra. La hembra, la blanca esa que está ahí. Ok. Y ya por último, aquí tienes... Las Legon, de huevo blanco. Ok, aquí me gustaría que expliques un poquito de lo que nos estabas comentando hace ratito. De que, ¿qué sucede con este tipo de ejemplares en este caso? ¿Cuál es el problema que tienen y cuál es el beneficio? El beneficio que ponen bastantes huevitos, son una máquina de poner huevos. Ok. Y las malas que no se encuecan. Lo malo es que no se encuecan. Ajá, exacto. Es decir, es muy, muy, rara, muy raro que este tipo de ejemplares se encuequen, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí dices que es bueno, pues es que produce bastante huevo. Bastante huevo. ¿Cuántos más o menos dan, por ejemplo, a la semana, por así decir? En semanal, viene semanal. Uno a dos huevos diario. Uno a dos huevos diario. Ok. ¿Cuánto llegan a pesar más o menos? Ay, no pesa mucho, como 1,800 kilos. Como kilos, 800. ¿Cuál se te considera, pues, una de las razas que nos acabas de mostrar, las más difíciles de atender? De atender las Sussex. Las Sussex, ¿por qué? Son ¿cuál? Más delicadas, o son más para ornato. Son más para ornato. Uh-huh. Ok. ¿Qué problemas presenta en este caso que dices que se te complica? El peso con el calor de acá, sí es. Sí les el peso bastante. Les afecta bastante. ¿Cuánto llegan a pesar más o menos estos? Fácil, de 5 kilos a 6 kilos. De 5 kilos a 6 kilos. Bien okay. Alimentados. En este caso, ¿cuál es el alimento que les das? ¿A todos? O no sé si manejas algún alimento en especial para este tipo de raza y algún... No, todos son, ahorita le estoy poniendo la ponedora. ¿A todos les estás poniendo la ponedora? A estas. ¿A estas? Las que están produciendo. Ah, ok. Ahorita. Les estás poniendo pura ponedora. Sí. Ok. ¿Tienes alguna, no sé si algún método para vitaminar tus animales? ¿Qué es lo que les das? O más o menos, pues, para que sepa la gente más o menos qué ejemplares, si es que te vienen a comprar o a adquirir, que sepan, pues, qué es lo que les estás dando, ¿no? No sé si los manejas con alguna vitamina en especial para que no se enfermen, no sé si les das algo en específico. No, ahorita le estoy metiendo. ¿Qué cuidados? Vitafor en el agua. Ahorita les das Vitafor en el agua. Sí. Ok. ¿Algo más? Sí, es todo. Ya cuando les das su gripa, más natural, ajo, cebolla. Ok, cuando les da alguna. Moquillos. Cuando les da alguna enfermedad, pues, viral, ¿no? En este caso, como es la gripe o algo así, por ejemplo, utilizas remedios caseros. Exacto. Ok. Casi no les metemos antibióticos. No les metes antibiótico y creo que es de lo más recomendable, ¿no? Pues porque como son ejemplares de... ¿Cómo te podría decir? Más que nada, pues, que producen huevos, pues no le metemos tanto químico al producto. Ah, ok. Entonces les das frutas igual. Ah, muy rara la vez. ¿Qué tipo de fruta más o menos le das? Lechugas, tomates. Lechugas, tomates, mangos, maduros, ok. Mate morir, hojas verdes.
específicamente a estos animales que nos mencionas, ¿solo alimento les das o si les llegas a dar, por ejemplo, tortilla? Se les da a veces nada más para maíz o algo así, por ejemplo. Exacto, sí se les da para, porque a veces siento que se fastidian, dejan de comer bastante alimento. Ok. Sí se les llega a dar como botanita, así decir. Ok, también vemos que tienes aquí pues sus comederos y sus bebederos. En este caso, ¿sus bebederos vienen de alguna toma de agua? ¿Tienes sí. algún sistema de riego instalado o algo así por el estilo? Solo el tinaco, ya viene ya directo. Ok, esta manguera que tienes aquí, de donde está el bebedero, pues ya viene instalada desde algún tinaco, ¿no? Uh-huh, me comentas. Y ya no hay necesidad pues de que estar viniendo a rellenar, o sea, abrir el... Solo le lavamos a los bebederos. Solo le lava los bebederos y el agua ya viene directo al... Ok, correcto. Es decir, pues son automáticos estos bebederos, ¿no? ¿Qué hay de tu gallinero o de tu galpón que tienes hecho aquí? Pues este es más como artesanal. Este es más como artesanal, ¿no? Exacto. Explícanos un poquito igual sobre el piso que le tienes puesto en este caso. ¿Por qué no los dejas como...? ¿Cuál es el beneficio de tener un piso de cemento, por así decirlo, y no dejarlos, por ejemplo, en la tierra? Aquí tenemos el piso porque por los malos olores que a veces suelta. Ajá. Le ponemos la viruta, es más fácil de limpiar. Ajá, okay. Una semana, semanal, limpiarlo para que no tenga ya... No tenga un mal olor, ¿no? Ajá, concentrado. Pues como son bastantes pues animales que vemos aquí, pues creo que ensucian bastante, ¿no? Sí, exacto. Y pues a veces llega a soltar un mal olor. Y en este caso, pues como nos comentas, pues tienes puesto el piso de cemento, pues es más fácil hacer el aseo, ¿no? Bueno, pues es aquí donde venimos a visitar pues esta pequeña granja que les comentaba. La verdad son bastantes animales que podemos encontrar, muy seleccionados por cierto. Y pues igual nos comenta pues que nos realizas igual ese de incubadoras, ¿no? Y ahorita igual vamos a ver pues cómo son las incubadoras. Y igual aquí en alguna parte del video les voy a estar dejando igual sus redes sociales, les voy a estar dejando su número de teléfono. Por si ustedes quieren alguno de estos ejemplares, pues él está manejando pues pollitos como les acabamos de enseñar. ¿Qué edad me dijiste que tienen esos pollitos que estás manejando ahorita? Los manejo a partir ya de 3 días de nacidos. De 3 días de nacidos, ya están para la venta. Con su primera vacuna. Con su primera vacuna, ok, correcto. ¿Qué son de la línea? Legor, Sussex, La Plymouth Rock y Las Rock Island, correcto. Bueno, pues si ustedes quieren alguno de esos ejemplares, les voy a dar dejando, pues como les comento, su número de teléfono. ¿Solo manejas para aquí, para Mérida? Para Mérida nada más. ¿Las incubadoras? Sí, las incubadoras. Mayormente las vienen a buscar, ¿no? Exacto. Sí, me dices que has hecho incubadoras para... de Cáceres, estados como Tizimín. Para Tizimín, para Cancún. Cancún. O sea, aplica mayormente para aquí, para México, ¿no? Exacto. O sea, más para aquí, cerca del estado de Yucatán. Ok, correcto. Pues ahorita vamos a pasar a ver las incubadoras que tiene. Pues estas son las incubadoras. Este es un pequeño como almacén, ¿no? Donde tienes aquí tus incubadoras, los huevos que seleccionas. Estos son los huevos que dices, ¿no? Sí. Y veo que los tienes marcados, algunos. Marcados. Creo que algunos ya están marcados. Correcto. Estas son las incubadoras que dices que manejas, ¿no? Sí, ese tiene siendo una nacedora.
¿Cómo se llama esta? Nacedora. Ok, ¿cuál es la particularidad de este? Que a los 3 días se ponen allá sin movimiento. ¿Aquí a los 3 días los pones? Sí, los últimos 3 días. ¿Los últimos 3 días? Se ponen sin movimiento, sin nada. ¿Aquí es donde vienen primero? Ajá, te lo harás un poco. ¿Aquí las pones? ¿Cuántas lleva esta más o menos? Esta lleva 52. 52 huevos. Ok, entonces las sacas del... Las recolectas todos los huevos y los metes aquí. Ajá, exacto. Ok, ¿cuántos días duran aquí? Hacen 18 días. 18 días hacen en esta incubadora. Y ya, luego... Los últimos 3 días se pasan en una nacedora. Los últimos 3 días para completar los 21, pasan acá. En la nacedora se aumenta la cantidad de agua para que haga más. Aquí aumentas más la cantidad de agua nada más. Exacto. Ok, correcto. Esta es otra. Este es movimiento automático. Sí. Ok, ¿duran algún tiempo aquí? Lo mismo. Lo mismo. 18 días. 18 días y luego los pasas acá. Ah, ok. Entonces es como lo mismo que nos montabas ahí, pero solo que aquí son más grandes. Ah, ok, aquí son más grandes. Correcto. ¿Cuántos huevos lleva más o menos este? Allá llega 280. 280 huevos. Ok, 18 días aquí y los últimos 3 los pasas acá, todos. Me dices que tú comercializas pues estas incubadoras que tienes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo los manejas? ¿De qué están hechos? Me comentabas que es... Son movimientos automáticos que tienen. Ok, todo lo que tienes aquí está automatizado, ¿no? Sí. Ok, aquí podemos ver, todo está automático. Correcto. Esta, por ejemplo, ¿en qué precio anda más o menos? Esta está en 2,600. 2,600 pesos. Sí, sí. Okay. Ok. ¿Y esta? Esta sí me la comercializo porque sirve igual para... Mayormente esta es la que comercializo. Ajá, exacto. Así allá como estas. No, se manejan a nosotros para acelerar el proceso. Los manejamos. A los 18 días los sacamos y metemos otros. Ah, ok. Y para que no los usemos igual como nacedora. Correcto. Nada más para procesar más rápido. Entonces, la mayoría que te vienen a pedir y que te vienen a encargar son así. Son, ajá. Son así. Ok, correcto. Entonces, aquí, como nos comentabas, pues no tienes que hacer prácticamente nada. Nada más que vigilar el agua. Vigilar el agua. Ok, correcto. Aquí veo que ya tienes algunos, ¿no? Sí. Nacieron ayer. Ayer, estos son de ayer. Pues. Vemos prácticamente pues todos los pollitos que tienen, ¿no? Estos son los que vimos en un principio. Y pues ahorita nos vamos a llevar pues uno. Vamos a llevarnos unos cuantos. Y pues a ver qué tal se nos da igual. Espero que tengamos unos buenos resultados. Y igual podemos volver a visitarte de nueva cuenta. Bueno, pues ya nos vamos a despedir de acá. La verdad pues estuvo bastante interesante el recorrido que nos diste. Y pues espero volver a regresar acá pues a verte. Y pues ya nos estamos llevando los pollitos que pedimos. Hasta que lleguemos a la casa se los voy a enseñar. Y pues muchas gracias. Muchas Dale. Gracias por habernos invitado. Y pues esperamos volver a regresar otra vez acá. Y pues gracias. Hasta luego. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y sin más que decir, yo me despido. Les voy a dejar todas las redes sociales aquí en la descripción de este video. Y pues, sin más que decir, hasta la próxima. Bye.